una armonización entre las diferentes funciones del Estado, ¿sí? En función de los objetivos comunes que nos sepamos trazar. Es vital que la relación ejecutivo-legislativo sea fluida y que no sea una relación de confrontación política. Digamos, que no sea un espacio para buscar réditos políticos en función de la confrontación. Queremos una asamblea con la cual podamos dialogar permanentemente, definir objetivos comunes, sacar adelante proyectos de ley que sean beneficiosos para los ecuatorianos. El gobierno de todos.